Hello, good evening. Hello, hello. Hello. Hey, Eric, good evening. How are you? I'm fine. Great, great. Let's wait for your classmates. We are five. What's your name, teacher? My name is Rafael Antonio Rodriguez Linares, but they call me Linares. Okay. Mr. Linares, yes. Well, I should wait for the others. Okay, please turn on your camera. Let's start the class. Vamos encendiendo las cámaras para empezar la clase. Wait a minute. This is not it. Teacher, entre unos 10 minutos la enciendo yo porque voy manejando. Ok, ok. Cuidado. Gracias. This is it. Amilcar Arias, I cannot see your face. No le puedo. Ahí está. Está mejor la luz. Hello, Susana. Good evening. Hello, Daniel. Hi. Welcome. Hello, teacher. What is your name? Thank you. My name is Rafael Linares. Everybody, well, in English corporativo, they call me Rafael Linares. ¿Cómo le gusta que le digan? You can tell me teacher, you can call me Rafa, whatever you want. It's okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, let's see. We are 11 now. Once we reach 15, we start. So briefly, muy brevemente, pues llevo ya, se podría decir 6 años. En octubre cumplí 6 años ya con inglés corporativo. Empezamos en el 2016 con el programa. Bueno, yo empecé con ellos para el programa de inglés para el trabajo. Pues ha sido una experiencia bastante bonita. Siempre, siempre he estado acá. Pues estoy con ustedes cubriendo a su profesora por lo que queda del módulo, ¿verdad? Para finalizar la clase. Ella pues se le ha solicitado en otro proyecto y así es la cosa acá, ¿no? Es bueno tener de hecho diferentes profesores para experimentar diferentes tipos de acentos, si lo quiere llamar así. El inglés es el mismo siempre. Rapidito, soy técnico administrador de empresas industriales, que es como muy apegado a lo que ustedes verán dentro de este programa de inglés para el trabajo. Pues he tenido la,
la bendición de poder adquirir ese conocimiento antes de comenzar a enseñar. De hecho, empecé a enseñar en el 2014 y pues ya me había graduado de ese técnico sin saber que me iba a volver profesor de inglés. Yo aprendí a hablar inglés yo solo desde los 7 años con un diccionario. Soy autodidacta, se puede decir, jamás he salido de El Salvador. Y lo que me dio digamos, mi experiencia con el inglés o aprender a hablarlo bien, no, jamás voy a decir perfecto porque no existe nadie perfecto, pues fue haber trabajado en call centers. Tengo 16 años ya de trabajar en call centers. Es decir, nunca he dejado eso. Este es, a pesar de que es mi trabajo secundario, dar clases, pues se ha vuelto mi pasión. Se volvió mi pasión desde el día uno, desde que empecé la primera vez que pisé un salón de clase en julio, ya no me acuerdo, julio, ajá, más o menos julio de 2014, con este programa, y fue una gran experiencia. He trabajado de todo. Y pues he sido gerente de una academia de inglés también, teniendo profesores bajo mi mando, leyendo muchos libros, aprendiendo cómo dar clases. Lo último que aprendí fue cómo dar clases virtuales de una manera más dinámica, con diferentes metodologías, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Vivo en San Salvador, estoy casado, tengo 3 hijos y un husky. Que prácticamente es el cuarto hijo, otro rollo, y pues aquí estamos, ¿no? That's me. Eso hay que decir. Acabo de terminar un módulo de avanzado el día de ayer, y pues me pidieron que hiciera estas últimas 4 clases del módulo. No se sientan tristes por su teacher, estoy seguro de que ella va a continuar con ustedes una vez regresemos ya a la normalidad de clases, después de las vacaciones. Y les animo, desde ya, esto de aprender inglés no es algo que se dé de la noche a la mañana. Aunque te guste muchísimo, que fue lo que me pasó a mí, me encantó. Y bueno, a mí en mi caso lo que me pasó en realidad es que tuve un trauma de infancia en la separación de mis padres. Y entonces empecé a preguntarme qué se hizo mi mamá. Y lo primero, gracias a Dios, lo primero que se me ocurrió fue... ¿Qué es los Estados Unidos? O sea, ¿por qué hablan otro idioma? ¿Qué idioma hablan? Entonces esto, pues todo fue así de verdad. Yo siento que como que Diosito me puso todo así. Fue una tarde escuchando Frank Sinatra con mi tío, que en paz descanse, quien estaba muy bien preparado. Y me gusta hablar de esto porque fue así. Me introdujo a un diccionario y a la música jazz. Entonces empecé yo a escuchar música bonita. Y a tratar de entender qué era lo que decía y pues a traducir palabra por palabra. No había internet en los 90, en los 80, quiero ver, ahora no sé, en el 82 o más o menos antes de los 90. Y ahí empecé. Lo chistoso es que a los 16 años yo empecé a medio querer hablar porque no sabía que yo ya tenía una base. Había sido tanto lo que había investigado de vocabulario, y ojo con esto, espero que les sirva. El vocabulario es la base. Sí, ya se lo dijo Vicky, pues el vocabulario es la base para todo idioma. Y es bueno andar una libretita ahí para ese momento de curiosidad, ¿no? Yo lo hacía y decía, bueno, ¿cómo se dice poste en inglés? Ajá. ¿Cómo se dice en inglés? How do you say, right? How do you say? No, how do you say? No, how do you say? Y así, ¿no? Empecé a notar tantas letras, tantos, perdón, palabras, verbos, a aprendérmelos tanto que fue, para mí fue un shock realmente cuando lo intenté empezar a aplicar en el cine Reforma allá por el 2001. Ya intenté de lleno. Antes de eso me encontraba a alguien chele con ojos azules en la calle y empecé a hablarle en inglés aunque me ignorara. De todos modos, decía yo. Eso es muy importante. No se achiquen, como decimos los salvadoreños. Intenten, hombre. ¿Qué es lo que van a perder? No, teacher, me van a achicar. No, hombre, inténtalo. ¿Quién pierde más? ¿Eh? Más vale pasar un mal rato y haber aprendido algo. Ojo, bien.
Yo de mi parte quiero contribuirles a su aprendizaje. Yo en el 2016 hice un descubrimiento bien tonto, si lo quieren ver así. Porque descubrí algo tan sencillo. Si a alguien se le hace familiar esos listados de verbos, pues... Eso lo creamos en el 2016 junto con la metodología de aprendizaje que se me ocurrió en esa academia. Y pues cuando yo llegué de profesor ahí, aprendí mucho, pero noté que había una deficiencia en los alumnos y era que se les exigía, se les demandaba, se les ordenaba a diario que se aprendieran 5 verbos. 5 verbos todos los días. Y si no te los aprendías, ¿sabes qué? Te quedabas afuera de la clase haciendo líneas, 25 líneas por cada verbo que no habías aprendido. No era efectivo. ¿Qué pasó? Descubrimos que el cerebro no percibe órdenes nada más. Si estás casado, estás muy familiarizado con esto, que te diga tu esposa, no vayas a venir borracho, no vayas a venir borracho. ¿Cómo llega el hombre? Es una orden prácticamente, la inversa, es bien extraño. Entonces, ahí hay un ejemplo en PDF, dice Homework B1, Basic One, Simple Present. Hasta ahorita han visto el Simple Present, ¿right? ¿Ya? Yeah. Ok. Entonces, deja de quererte memorizar las cosas a la fuerza. No aprendiste así. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Agarra positivo, negativo, pregunta. Esas son las 3 básicas. Ahí son 5 en total formas de hablar, que en español son lo mismo. Entonces, ojo, tu cerebro ama los colores, por eso vas a notar que está en colores el verbo y en color la palabra relacionada al verbo. Te estoy invitando a que inicies desde tu lenguaje. Es decir, que tú, desde tu idioma, en el español, empecés a vislumbrar esto, a armar oraciones en español y poder hallarle sentido. Entonces, pienso en un verbo, ok, digamos, trabajar. ¿Qué palabra está relacionada a trabajar? Horario, ok. How do you say trabajar in English? You say work. How do you say horario in English? You say schedule. Ok. So we have, what is this? What's this? She work. A what? Okay. Verb to be. Verb to be? No. What is this? This guy here, how do you call that? Subject. The subject. Very good. Okay, remember the structure. What is this? The verb. The verb. Okay. Let me test you. Les voy a probar el grupo ahorita. Eh? What is this? Compliment. Yeah, it's part. Muy bien, es parte del complemento. It's a part of the compliment. Prepositions. Una pregunta, ¿lo vieron ayer? Yes. Yeah. In, on, at, right? Yeah. Prepositions of place. Okay. Vamos a ver. What is this? What's that? What's this? Connector. No. Starts with an A. Empieza con A. Y solo son 3. El, la, los, what? Auxiliary. Close. Article. Adjective. Article, Andres, article. Very article. Good, Andres. Article. That's an article. So tenés the, que es muy definido, okay? La, los, el, right? Okay. And then we have a noun, okay? Un nombre cualquiera, morning in this case. And we have another noun, which is? Schedule. Bien, entonces ya tengo una positiva. Decíamos sujeto, verbo, como decía, uy, didn't see her name. Okay, Susana decía, so subject, verb, complement. Okay, that's the complement. Very good. Negative, you have the subject. Now, what is this, Andres? You said it, Andres. What's the article? Before article, somebody said something. I know, better to be negative. No.
Auxiliary. Auxiliary. Ding, 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 ding. Yep. Ahora acuérdense, solo en negativas en preguntas voy a tener el auxiliar presente. Si el auxiliar está presente, necesito el verbo en su forma base, sin la ES, sin la IES. Esto se los envía al WhatsApp. Ya está ahí en el WhatsApp este PDF. ¿Ok? Entonces, súper rápido. Ya tenés la estructura del presente simple utilizando el verbo to be. Ya tenés la estructura del presente simple con verbos, con acciones. Solo diferenciar. Con el verbo to be no hay acciones. Estoy hablando del ser, de estar, right? Con el presente simple estoy hablando de acciones. Tan simple como eso. Ahí empiezo a hablar de acciones. Entonces, continuando, el negativo de sujeto, auxiliar en negativa, que puedo decir does not o doesn't. Luego el verbo y el complemento. Y en la pregunta, pues agrego el auxiliar en forma positiva, ese does, ese do, al inicio de una oración positiva. Espero que vayas notando eso, ¿eh? Tengo una oración positiva, solo le agrego el does al principio y el question mark, que en inglés solo hay uno, ¿verdad? Al final. Ok. Entonces, para terminar de acentuar esto antes de pasar el listado, ya hice uno. Ya tengo un verbo y una palabra. Eso es todos los días, ¿eh? Yo descubrí que no tenías que estarte forzando a memorizar 5 verbos. Work, cook, travel, play, speak. Son 5 verbos. Tu cerebro no es tonto. Tu cerebro no es simplista. Tu cerebro es una máquina increíble que mientras yo te estoy hablando, tú estás analizando el entorno, mi entorno o tu entorno, y absorbió toda la información que hay a su alrededor. Ahora bien, tu cerebro se vuelve loco con los colores. Y con la vista periférica absorbe la información. Eso fue lo que he comprobado en 7 años hasta ahora. Y hay otras cosas más que podría, primero Dios, en estos 4 días transmitirles porque les va a ayudar muchísimo. Espero que su teacher les haya explicado sobre el artículo the, el artículo a y an, que hoy los medio vamos a ver, el a y el an. ¿Ok? Entonces, ya tengo una. Un verbo y una palabra. Hice positivo o negativo pregunta. Voy con otro. Otro verbo, otra palabra. Lo pongo en inglés, lo pongo en español para que mi cerebro se lo grabe. ¿Ok? Y vuelvo. Cambio el sujeto. Positivo o negativo pregunta. ¿Ok? Vuelvo. Número 3. Otro verbo, otra palabra. Positivo o negativo pregunta. Y así hasta llegar hasta 5. Ok. Tengo 5 verbos con su complemento. Y cada uno tiene positivo, negativo y pregunta. ¿Ya terminó la tarea? No. Métete al traductor de Google. Mete una oración y escuchas cómo se dice. You play the drums on Sundays. You play the drums on Sundays. You play the drums on Sundays. Número 2, grábate con tu celular. Dale un uso inteligente al teléfono. Te grabas con el celular. Y una vez te hayas grabado y te guste cómo te escuchas, entonces venís y le das play al traductor de Google y a la grabación que tenés en el celular. 1, 2, 3, ¡pum! Uno en cada oído. ¡Ey! Se oye igual. ¡Uy! Dije drums. Eso se llama, señores, autocorrección. Algo que Dios me regaló a mí desde chiquito fue autocorregirme. Me decía mi papá algo, se me quedaba como en el inconsciente la mayoría de cosas, sus consejos y todo, pues aplicarlo. Empecé a grabarme los verbos, cómo lo hacía, repetía, desde que lo escuchaba a Frank Sinatra, Nat King Cole, a George Michael, a Elton John, a Queen, luego fue Iron Maiden, Pearl Jam, Nirvana, my God, y sigo, ¿eh? Entonces, claro, la música no te va a dar entonación, pero el punto es, tenés que tener un fundamento. Y autocriticarte es lo primero que tenés que aprender. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo entendí de mi aprendizaje. De mi autoaprendizaje fue que si yo logro la autocorrección, es decir, si me corrijo a mí mismo rapidito voy a empezar a grabarme todo. Ahora, eso no se queda aquí, ¿eh? Siguiente módulo vas a ver el presente continuo. Ya empezás a aplicar esta misma tarea, 5 verbos, 5 palabras. Y entonces vas a poder agendar, ¿qué hago el lunes? Ah, el lunes hago el verbo to be. ¿Qué hago el martes? El presente simple con verbos. ¿Qué hago el miércoles? Presente continuo.
¿Qué hago el jueves? Estudio las preposiciones y agrego más a las estructuras. Y así vas, ¿no? Pero el primer paso, si no se los han dicho, y espero que yo les esté ayudando de alguna manera con esto, es disciplinarse. Disciplinarse es hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer. Hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer. ¿Sí? Entonces, para forzarte a hacer lo que tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer, pones alarmas, hasta 5 de un solo, que me suenen a las, no sé, a la hora que tengo tiempo. Teacher, yo trabajo. Tengo 10 hijos, yo no tengo tiempo, teacher. Bueno, usted quiere mejorar su vida, aprender inglés y ganar mínimo $1,200 al mes. Bueno, aquí está la clave. Forzarse a hacer lo que tenga que hacer, aunque no lo quiera hacer. Y por último, pues es utilizar su existencia, que era lo que yo hacía de pequeño. ¿Qué me rodea? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy vistiendo? ¿Con quién estoy? ¿Cómo se llama esta persona? Ah, es un tío. ¿Cómo se dice tío en inglés? Todo lo que se dice en español, lo puedo decir en inglés, ¿sí o no? Yes. En alemán, francés. Hoy le venía introduciendo el alemán a mi hijo prácticamente escuchando Rammstein. Y mi esposa se me queda viendo con... ¿Qué estás haciendo? Eso se llama rock industrial, hijo, y lo que estás escuchando es alemán. Se queda, papá, yo pensé que era inglés de tanto irte a vos. Y yo, no, es alemán. ¿Y por qué se llama rock industrial? Mi hijo es súper, súper yo. Ahí las estoy pagando todas. El karma existe, señores, por cierto. Ay, pero bueno, era una pequeña introducción. Espero de verdad que si tienen alguna duda, pregunta, necesitan apoyo en algo, escríbanme, yo con gusto y les voy a ayudar en lo que pueda, ¿ok? Let's do the attendance. Vamos a hacer la asistencia primero antes de movernos a algo más dinámico, if you want. So we are 18, 17 right now. Ok. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Present. Excelente. 2, 4, 6, 8, 7 personas con su cámara apagada, si me hacen el favor, en la medida de lo posible, encenderlas, porque este momento es el que audita INSAFORP para ver que Daniel es Daniel, Edwin es Edwin, Amilcar es Amilcar, y no esté el hermano de Amilcar, a menos de que tenga un gemelo, recibiendo la clase, ¿ok? Good. So, let's move on. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Here. Good. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present. Excellent. Eric Mauricio, ya lo dije. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Here. Teacher, Eric Mauricio soy yo. Sí, verdad. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Eric Mauricio. Sí, lo veo. Cruz Guevara. Uh-huh. Sorry. Cruz Guerra. Cruz Guerra. Sí. Soy disléxico, por cierto, lo siento. Thank you. Ok, no, no, broma, en serio. Mi primera vez, si me, les confundo los apellidos, me disculpan. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez, ya decía, present. Franklin Eliseo Molina Castillo. Not yet, ok. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present, teacher. Veo a un Franklin acá que solo dice Franklin. Recuerden de poner todo su nombre completo. Y es el único en el listado. Entonces le voy a ayudar acá. Permítanme a renombrarlo. It's important for you to have your full name. Okay, there we go. José Andrés Martínez Pérez. Present. Excellent. José Calixto Díaz Medrano. Present. José Roberto Iraeta Reyes. Okay, Karina Xiomara Vides de Rivera. Karina. No. Kevin Alexis Torres Alguero. Kevin Torres. Okay. There we go. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Excelente. Noel Amilcar Arias Avendaño. I'm here, teacher. Good. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present, teacher. Excelente. Ruth Judith Cepeda Galdames. No. Okay. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Excelente. Susana Andrea Urbina Leiva.
Present, teacher. Good. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. Excellent. Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Excellent. Bien, chicos. Vamos a aprender algo nuevo fuera del contexto de la clase, solo para darles una herramienta más en el aprendizaje del inglés así súper rapidín. Esto es algo bien sencillo que hasta les va a parecer tonto, pero si alguien no lo ha vislumbrado, pues es mucha ayuda, ¿eh? Let's see. Let's use the verb let. El verbo let. ¿Quién me dice qué significa let por sí solo? Dejar. Dejar, very good, ok. Entonces, si yo te digo y ocupo los pronombres como let me, ¿qué estaría diciendo? Déjame. Déjame. Ricardo, Ricardo Montaner, let's see. Ajá, ¿qué dice ahí entonces? Déjame llorar. Por ti. Right? Déjame llorar. Por ti. Very good. You got it, right? Let me. So, let her. Déjala. Déjala, ajá. Ajá. Déjala ir. Déjala irse, right? Let her go. Buena canción de Passenger, creo que se llama el grupo. Let her go, right? Tan fácil, ¿eh? Ok. Let it. Déjalo. Déjalo, ok. Let it be. Déjalo ser. Déjalo ser. Excellent. Excellent. The Beatles. Excellent, the Beatles. Hey, este no es it. Como sujeto, sí, suena it, pero como objeto suena it. Ok, let it be. Repeat, let it be. Let it be. Ok, so entonces ya entendí. ¿Qué tal si digo let us? Déjanos. Mm. ¿A qué suena eso? ¿No suena como a vamos? En inglés sí. Ok, en americano, ojo, en inglés que yo les enseñaría sería americano, no británico. So, let's. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Yeah, let's go. Let's go. There you go. Lo único que necesito hacer a continuación es agregar cualquier verbo en su forma base en el listado que les envié, en los listados que les acabo de enviar en PDF. Hay una columna que dice infinitivo. Entonces el infinitivo es el que necesitas agregar acá. Solo eso. Let's go. Vamos. Ajá. Hagamos. Hagamos. Uy, muy bien, Edwin. Uy, no voy a decir hagámoslo, porque para decir hagámoslo tendría que agregar el et. Sí. Al final. So, ajá. Go ahead. Read it, Amilcar. The contraction let is the let us. Ajá, muy bien, no es de let is, eso no tendría sentido. Muy bien, muy bien, ajá. So let us do it. Nah, let's do it. ¿Cómo traducirías eso entonces? Hagámoslo. ¿Y en buen reggaetón? Hagámoslo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hagamos. Así se dice. Sale una broma. Ok. Let's do it. Let's see. Hey, let's see. Déjame ver. Veamos. 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 Ok, veamos. Let's see. Mira. Déjame ver sería let me see. Let me see. Ok. Let me tell you. Oops. Let me tell you. Déjame decirte. Déjame decirte, déjame decirle, sería para ella, her, para él, him. Ojo, tampoco se dice. Let me know is the déjame, házmelo saber. Let me know. Perfect. Let me know. Excellent. Let me know. Let me know. Ok. Entonces, te invito a que juegues con esto. Ocupa pronombres, ocupa un verbo en su forma base. Tan fácil como esto. Ok, y ya estamos hablando inglés. So let's speak English. That's it. Let's speak English.
Teacher, ¿y esto dentro de qué entra? ¿Dónde entra eso dentro de la gramática? Ok, esto es presente simple. ¿Ya vieron los imperativos? No. ¿No? Bueno, un imperativo súper rápido es una oración que empieza con un verbo. No lleva un sujeto, porque estoy hablando de manera generalizada. Si digo, déjame ver, está en el contexto a quien le estoy diciendo esto, ¿ok? De la conversación. El contexto. Eso es muy importante. It's like if you say, go to school. Go to school. Excelente. Los imperativos sirven para dar órdenes específicamente. Sit down. Stand up. Go to school. Wake up. Very good. Esos son imperativos. No necesitan un sujeto. ¿Están aprendiendo? ¿Nada? ¿Está aburrido? Teacher. Yeah. ¿Será que lo podría colocar también en español, por favor? Nah. Para poder anotarlo. Está grabada la sesión. Vaya, pues a ver. Let's speak English. Hablemos inglés. ¿Ok? No es, ojo, no es vamos a hablar inglés. ¿Ok? That's something else. Hablemos inglés. Okay, give me more examples. I need more examples. Drives to the school, to the shore. Siguiendo con el let, vamos a continuamos con el let. Let's go to the party. Espérame, let's walk. Démosle dirección a esto y para darle dirección vamos a aplicar la preposición to para indicar hacia dónde quiero ir. So let's walk to the school. Excellent. Let's go to the school. Acá no quisiera agregar el the. Sorry. School. Let's walk to school. Let's walk to school. Let's walk to school. Let's walk to, sin embargo, the mall. Cuidado, no es let's walk to the metrocentro. Caminemos al metrocentro. No, let's walk to the mall. Caminemos al centro comercial. Let's walk to the beach. ¿Ya? Caminemos al centro comercial, caminemos a la playa. ¿Ok? Ok, entonces esto es muy útil. Lo único que tenés que hacer es ocupar el let's y el verbo en su forma base. Solo lo que quería acentuarles para buscar expresiones muy útiles. Ok, how do you say? Ojo, yo no les digo how do you say, you say how do you say. Okay, how do you say comencemos? Begin. Okay, ¿y lo que hemos visto? Or start. Sí, pero ¿y lo que hemos visto? Comencemos. Let's begin the class. Good, that's good. Let's begin the class or let's start. Y aquí cierro esto de darles ese plus. Cuando tengo dos, bueno, antes que nada, ¿eh? ¿Por qué esto del what do you do? Porque si tengo una D o T de tomate entre dos vocales, esa T o esa D va a sonar a R. ¿Ok? How do? What do you do? Alguien está feo en el micrófono, bien feo. Ahí está. Ok. Let's. Y número dos. Si tengo un verbo o dos palabras o dos verbos, como sea, eso no se puede. Un verbo y un complemento que empiece con S, ¿ok? Que es lo que les voy a dar ahorita. Un verbo que empiece con S y consonante, otra consonante después.
que no hay, no existe en español una palabra que empiece con S y consonante. No me digan sprite, que eso es inglés también. Ok, no hay palabra. Ok, entonces, ¿qué haces? No hagas una pausa, ok. Matemos esto de un solo. Let's start. Let's start. Ok, let's start. Let's stay. Let's stay. Let's study. Let's study. Let's study. Let's study. Ojo, no se dice let's start, let's stay, let's study. Ok. Let's stop. Let's stop. Hay tantas palabras que empiezan con S y otra consonante. Ok. So, again. ¿Cómo hago esto? Agarras aire y soplas entre los dientes y manténelo por lo menos 10 segundos para ejercitar eso, ¿eh? Start. Stay. Study. Student. Stop. Stop. ¿Ok? Squirt. Scorpion. I don't know. So many. ¿Ok? Is it stop or is it stop? Stop. Stop, ok. Suena a, ¿por qué? Ay, señor, hay tantas cosas. Perdón, hay tantas cosas. Y el sonido natural de las vocales, en el caso de la O es O, pero pierde su naturaleza cuando está de, antes o después hay dos consonantes. So, stop, stop, ok. Study, stay, ahí sí, A, sonido natural de la A, stay. Y acá hay dos consonantes después de la A, mira. Start. Pierde su sonido natural que es A, right? Hay tantas ondas que de plano es muy importante por lo menos tenerlas en cuenta poco a poco y se te van quedando con el tiempo. Por último, les digo, no se estresen, ¿ok? Es de tener mucha paciencia con uno mismo y no presionarse hasta desesperarse. So, that's not the way. Ok. Questions? So far, so good. It's good. Okay. Yes. So far, so good. Preguntas que contesto repitiendo lo mismo, pero con tono de respuesta. So far, so good. So far, so good. So excellent. So good. You got it. Okay. Así, muy bien. Got it? You got it. Yeah, I got it. Got it. No, no, no. Just got it. Got it? Got it. Entonces, so far so good. Hasta aquí todo bien. Yes, got it. Hasta aquí todo bien. Yes. So far so good. Hasta aquí todo bien. Got it. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Got it. Okay. And so many. Por último, perdón, pero les quiero enseñar tantas cosas. ¿Cómo se dice cómo estás en inglés? How are you? That's it. How you do? That's it. How are you do? How do you do? Somebody else? Les invito a una cosa. Vuélvanse locos con esto en inglés. Yo tengo un carrito de 1978, un Volkswagen Golf. Y me encanta de verdad manejarlo. Pero más que todo cuando tengo clases presenciales. Y he tenido una clase, wow. De plano que me gustó muchísimo. Lo que me encanta hacer es recordar lo que hice. Imaginarme que soy en una clase, imaginarme que soy en una ponencia. He dado ponencias en Construct Market, en otros lugares sobre motivación personal. Y me gusta hablar en inglés conmigo mismo. Y ahí voy. Si alguna vez me ven en ese cochito hablando solo, haciendo piruetas con las manos, especialmente en los semáforos, hace eso en español. Porque hay muchos sinónimos. Ese es el sentido de hablarse uno mismo. Escucharte y decir, saber lo que dijiste. Dijiste. Es, uy, puse la J al final. No, no tengo que hacer eso, ¿verdad? Te corregís. Entonces, es muy importante. Entonces, en ese contexto, no es solamente how are you. Un americano casi no dice how are you ya. Desde los 50. Esto lo vi en una película de Drácula. De los 50. Decían, how's it going? How's it going? ¿Sí? Ahora, número
último, no sé qué número voy. Ver a tu profesor, perdón por la boca horrible y que me salió un grano que así me tenía puesto el cachete horrible, pero es importante que tú te enfoques en la boca de tu instructor o profesor, o como le quieras llamar, coach, lo que sea, porque la articulación solo la vas a adquirir, si no te has dado cuenta, viendo a alguien. Entonces, mira, how's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Y por último le das entonación. How's it going? How's it going? How do you answer? ¿Cómo contestas? Can't complain. Can't complain. Right? Y así hay tantas maneras de decir hola en inglés, es decir, contestarlas. Entonces, busquen otras formas de decirlo para acercarse al propósito principal, que debería de ser utilizar el inglés de la manera más natural posible. ¿Ok? Ok. Espero que si no entendieron algo o no lo captaron en el momento, les invito a que vean el video. Yo les voy a enviar el link. Yo tengo una maña de enviar el link siempre al final de la sesión. He de suponer que mínimo falta Ruth, Silvia, Susana, Tania y Vladimir de quedarse 10 minutos al final de la sesión, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? No, yo ayer... Pero... ¿Quién pues estuve? Es... ¿Silvia? Silvia, sí. Ayer estuve 10 minutos. Perdón. ¿A Silvia le toca hoy? No, me toca no. A mí. Susana. Ok, espérenme, ya me hice bolas. Ok, lo voy a marcar en el listado. Vladimir sería uno, pero no hoy, vamos a ver. Entonces empiezo con quién, ¿con Susana? Conmigo, sí. Susi, ok, Susana, luego a Tania y luego Vladimir. Uh-huh. ¿Alguien más faltó? Sí. Mi teacher. Raúl, ¿no has estado 10 minutos con el instructor? No. Ok, perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Voy a empezar con Raúl porque tenemos 4 días, ¿eh? Jueves, viernes, lunes y martes. ¿Qué? Uh-huh. Ok, bien. Ayúdenme a recordar eso, por favor. Se me van a olvidar los nombres. Entonces, se toca a Raúl ahora. ¿Sí? Ah, ok. Ok. Bien, ¿para qué ocupo yo esos 10 minutos? Lo que acabo de hacer, intentar ayudarles en la medida de lo posible, que ustedes me digan cuáles son sus áreas de oportunidad. No existen errores en inglés, en el aprendizaje no existen errores. Existen áreas de oportunidad que nunca es tarde para corregir. El problema con nosotros los adultos es que creemos, entre más creces, más crees que lo sabes todo, aunque no creas, aunque no quieras. Inconscientemente tu cerebro ha absorbido tanta información que se cree la mamá de Tarzán y ya no quieres aprender nada. Te lo digo por experiencia. So, ánimo. Be open mind. Sé mente abierta y comienza por ahí. Corregite a ti mismo eso del carácter. Disciplínate. Créanme que eso es muy importante. So, no he podido tener conexión estable. Judith, intentaré conectarme ahorita. Ok, good. So, what's in it today? Hoy vamos a hablar de how to use there is and there are plus quantifiers. Ok. ¿Cómo se utiliza there is, there are? Una cosa, cada vez que veas un tema nuevo en gramática, pedile al instructor que te lo diga en español una vez nada más, o dos máximo, si no te quedó claro el tema. ¿Ok? Está comprobadísimo, si lo han notado en los TikToks recientes de clases de inglés, que la gramática se absorbe mejor o más rápido explicada en tu idioma, ¿sí o no? Y entre mejor el profesor sepa relacionar el español con el inglés, estás hecho. Luego aplicarlo, ¿eh? That's very important. So, ¿qué es there is, there are? Ahorita voy a comenzar a darles una pequeña intro de what is there is, there are. ¿Alguien tiene una idea? Singular and plural. There is in singular, there are in plural. Okay, very good. Amilcar, ajá. ¿Eso quiere decir? Ay. ¿De doler algo? De existir. Good job. Muy bien.
Quantify. To quantify, okay. Para cuantificar que algo existe, okay. Tan simple como eso. No nos compliquemos la vida. Eso es I. Singular is plural are, como lo decía Milka. Muy bien. Okay. There is o are. Y luego comienzo a ver ciertos artículos cuantificadores que me van a ayudar a identificar. Esto les decía, vamos a ver ciertos artículos ahora. El the es el definido, es el THE, ¿ok? Que me sirve para decir la, los, el, la, right? Pero a y an solo significan un o una. Por tanto, no lo puedo aplicar en plurales. ¿Sí o no? Sí. No puedo decir, hay una libros en la mesa. Right? Para eso tenía que decir algunos, que sería some. Some. Right? Muy bien. Many, que son muchos, pero luego lo veremos. O any, que es ninguno. Ninguno. Ese any es un poco complejo desde el español porque casi no utilizamos eso nosotros. No distinguimos entre ninguno. Ok. So, como decía Milcar, para el singular voy a ocupar there is. Ok. Teacher, ¿y dónde voy a poner el sujeto aquí? Ese there es su sujeto prácticamente. Y se une al is para hablar de la existencia de algo. Vamos a ver ciertos ejemplos. Ahora, como ya vieron, el verbo to be suele utilizarse para contractuarse con el sujeto. En este caso, there is, se puede decir there's. There's. There is not. Ojo, there is not. Teacher, que no es not. Mm-mm. There is not. O there isn't. There isn't. There isn't. Y luego, como ya lo dice, estas dos cosas, perdón que me detenga, el negativo y la interrogativa, es así en todos los tiempos gramaticales. ¿Ok? Siempre en un 95% de casos vas a tener un auxiliar presente en cada tiempo gramatical que vayas viendo. Entonces, métete en la cabeza que tenés que identificar dónde está el auxiliar o si no existe el auxiliar, que es rarísimo. Pero si hay un auxiliar, ¿cuál es? ¿Va presente en el positivo? Que es otra cosa rara también. El verbo to be. ¿Va presente en la positiva, en la afirmación? En este caso, sí. ¿De qué me sirve identificar el auxiliar? Para saber en qué tiempo gramatical estoy hablando. Luego verás el pasado, ¿ya? Y así. Entonces, grábate esto, mira este video de nuevo, apóyate en ello para recordar esto y tomar nota, que es importantísimo que lo hagas. Siguiente, negativa. Siempre al auxiliar le voy a agregar el not. O lo voy a contractuar con el auxiliar, el not. Ojo, todos los tiempos gramaticales. Son 13, por cierto, o 12. Hay un debate entre teachers de eso. Porque el futuro es will o going to. ¿Ok? Entonces, y en la forma interrogativa, y esa es la importancia de memorizarte, ¿cuál es el auxiliar? Porque en la forma interrogativa, para preguntas sí o no, yes or no questions, siempre el auxiliar lo voy a traer al principio, como les enseñó su teacher, right? Para hacer una pregunta cerrada, a la que solo puedo contestar sí o no. So, lo traigo al principio y digo, is there? Ahí ya no contractúo. Y tengo que contestar, yes, there is. No, there isn't. Got it? Got it. Okay. No questions? So far, so good? It's okay. Okay, good. Lo mismo con el plural. Exactamente lo mismo. There are. Ojo, no puedo contractuar there con are. ¿Cómo lo leerías? There. There. No. Es como creer que un gringo te lee el nombre Herrera. Tal cual, porque en inglés no existe la r, right? Es chistosísimo oírlo decir Herrera. Herrera. That's your name. Okay. Terrible. So there are, no se puede contractuar. There are not, si lo puedo contractuar.
decir there aren't. Ok. Y de nuevo, traigo el auxiliar al principio para hacer una interrogativa. Ok, Susana, todo está quedando grabado. So, pueden ir viendo este video, acuérdense, regresar al video. Les voy a enviar el link, no es broma. Es más, les voy a enviar el link de esta presentación, porque esta presentación es larga y después vienen ejercicios que nos vamos a cubrir en la clase y ustedes los van a poder realizar, ¿sí? So, okay. Are there, traigo el auxiliar al principio. Ahora, para contestar, voy a decir, yes, there are. No, there aren't. Ok. Vamos con un problemita aquí. Hay objetos contables. ¿Cuáles son? Los que se pueden contar. Los que se pueden contar. Es algo redundante, ¿no? Pero sí. Así es la cosa. Entonces, ocupo A. Ok, A, antes de consonante. Por ejemplo, Andrés. Yeah, yeah. Calma, chicho. Ok, número uno, los artículos no se agregan a nombres propios, ¿eh? Quitémonos la maña de decir la Verónica, la Carla, el Brian, ¿right? No se hace eso. Solo se agrega el artículo antes de objetos comunes, nombres comunes. Entonces, si digo there is a, ¿qué nombre común puedo agregar después, Calixto? Engineer, doctor, a book. Teacher, book. Ok, teacher. Muy bien, Calixto. There is a book. There is a book. Alguien decía engineers. Ojo que esto es el sonido. Ah, pero el sonido es que cuando engineer. Es a es para uno y cuando se refiere a alguien es am. Ok, nos fuimos por la tangente. Repito. Artículos, the, a, an, solo son para nombres comunes. ¿Ok? Número dos, a, la letra a, como artículo, igual que an, las dos significan un, uno, ¿ok? Eso es todo, un o uno. Una, singular, femenino, ¿ok? Singulares. Decía Calixto, there is a book, hay un libro. There is an engineer. ¿Sí puedo ocupar el verbo to be? Claro que sí. I am an engineer. I'm an engineer. Y ahí uno, oigan la pronunciación. I'm an engineer. Yo soy un ingeniero. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm an engineer. I'm an engineer. Entonces, a antes de consonante, sonido consonante. Y an antes de sonido vocal. El sonido. Por ejemplo, la palabra unión. ¿Alguien me dice qué artículo necesito antes de la palabra unión? An union. ¿Será? Estamos viendo solo esto, estamos viendo ahorita. Ok, escuchen la palabra, es union. Ok, rapidín, para avanzar. Empieza con ya sonido. Es una consonante, no es una vocal. Ajá, el sonido se vuelve como y, como una J sería, no sé, Y en español, que la Y se ocupa como consonante en español. Union. Es similar university. University. A university, sí. A university. Soy horrible decir an university. Ok, so, más que todo las que empiezan con U, chicos. Unicorn, university, a universe, aunque no sería conveniente decir a universe porque es algo incontable, ¿no? Bien, entonces, continúo. Para los contables voy a utilizar, permítanme que hay un robot. Ahorita. Ahí está. Ok, para los incontables voy a utilizar, perdón, para los contables voy a utilizar artículos como regla general. A, an. Ok. Para los contables. Ok, let's move it.
Para los plurales, voy a utilizar otro tipo de cuantificador como some y any. Para las oraciones afirmativas, como esa primera oración, there are some strawberries. There are some strawberries. Hay algunas fresas. Excellent. There are some apples. Plurales. Sigo con contables. Ojo con esto. Aún estoy hablando de contables. ¿Cuáles son los contables? Los que puedo pluralizar. ¿Ok? Si vas a pluralizar el nombre, los objetos, entonces son contables. Son plurales. There are some plurals. There aren't any plurals. Entonces, some se ocupa más que todo para oraciones positivas o afirmativas. Rarísima vez lo vas a ver en una pregunta o una negativa. Y any se ocupa en negativas y en preguntas. Es raro poderlo obviar ese any. There aren't any strawberries. Are there any apples? Are there any strawberries? Yes, there are. No, there aren't. Repito, son positivas, any, negativas y preguntas. Buenas noches, teacher. Excelente. Very good. Thank you, Judith. So, questions. Preguntas, preguntas. Pregúntame, Patricia, pregúntame. Te doy en pensativa. Jennifer, vamos. Si no, después me van a estar ahorcando. No me ahorquen, les voy a decir. Porque no entendieron, no es mi culpa. Pregunten. ¿Questions? No. Ok. Ahorita vamos a ver esto en contexto con su libro. Disculpen la ad ahí, pero ok. Ahí va. So, let's go with some examples. There is a toilet. There's a toilet. Yeah? Can you help me? Everybody, can you help me? Give me more sentences. Vamos con más oraciones positivas con relación a la imagen que tenés frente a ti ahorita. Let me see if I can bring it more to the front. No, that's the most. Okay, so your bathroom. What's on your bathroom? There is a mirror. A mirror. Empieza con M. So there's a mirror. Uh-huh. There is a rug. I'm sorry, there is a? Rug. Rug. Very good. Rug. Si pueden, vayan escribiéndolo aquí en el chat de Zoom para hacerlo más dinámico. O puede que alguien no conozca cómo se escribe la palabra. How do you say this in Spanish? Rug. Tapete. Alfombra. There's another name. So, a rug. ¿Escucharon lo que dije? There is another name. There's another name. Hay otro nombre. Hay otro nombre. There's another name. Está bien útil, chicos. Okay. So there's a rock. There's a mirror. What there else? Is a trash. There is a trash. Trash can. A trash can. Excellent. What there else? There's a towel. There's a towel. There is a towel. Towel. Very good. There's a towel. There's a purple towel. Oh my God, ese es otro tema. Que no está en el libro, ¿eh? El básico uno no está bien descrito. El uso de artículos antes, perdón, de adjetivos antes del nombre. Hay tantas cosas que puedes decir en, de un objeto nada más. ¿Qué podría decir de esa toalla? Que es morada, tiene líneas, it's tiene rayas. Color de esa rayas. You got it. Pero en inglés ocurre que todo lo que describe el nombre viene antes. So, mira. There is a red toilet. There's a red towel. Towel. It's purple. It's purple. Ojo con eso. Cuidado donde agrego el artículo porque les quiero corregir esto ya porque incluso en avanzado en ese programa, se da que aún ocupan el artículo antes de donde no va, ¿eh? So, there is a color purple towel. No. Vamos a ver.
mi nombre es Towel. Y antes de Towel voy a poner todo lo que pueda calificar a ese nombre. So, there is a purple yellow stripes towel. Otra vez. There is a purple yellow stripes towel. Good. How do you say hay un inodoro amarillo? There is a yellow barrel. Yellow toilet. There's a yellow toilet. Very good. Algunos le llaman WC en, por si acaso hablan con algún británico alguna vez. There's a yellow WC. Huh? There's a yellow toilet. Okay. How do you say hay una pared celeste? There is a light blue wall. Excellent. There's a light blue wall. Excellent. Okay. Estamos claros, ¿verdad? There is a. What about an? Can't think of. No puedo pensar. How do you call this thing? This is like a sanitizer. No, this is a sanitizer. This is a sanitizer, and this is just something to avoid bad smells. It's another type of sanitizer. Teacher, how do you say splash? Repeat. How do you? How do you say splash? Splash. Mm-hmm. That's English. That's English. Splash is English. That's splash. English already. Cosita para rociador, no sé cómo se dice. Good, that's a splash. Splash, ah, okay. Hey, that's a splash. Es que miren, orange. Por si no lo han notado, ustedes ya saben inglés. Sí, muchas veces el trabajo del profesor es sacarle en inglés que ya conocen. How do you say emparedado en inglés? Sandwich. How do you say cochera en inglés? Garage. There you go. And so on. Hay tantas cosas. Okay, let's go with negatives. There isn't a shower. There isn't a shower. There isn't a shower. So now let's say negative stuff. Go ahead. There isn't a people. Uy. Huh. People? There are people. No. Vamos there con are people. There are people. Only people. There are. Estamos con singulares. So there isn't a... ¿Cuál person, es el singular person. De people? Person. You got it. Person. Be careful with that one. Huh? There is a purple towel. Good job, Susana. Huh? There is a white striped a human. Towel. There isn't a human. Very good. There isn't a cat. There isn't a cat. Yeah. Okay. One more. How do you call this thing? What is this? What's that? Bad too. So? Es una tina. Excellent. Bath tube. Buena pronunciación. Bath tube. So, how do you use this? There isn't a white bathtub. A bathtub. There isn't a yellow. Oh, there isn't a white bathtub. There is a yellow bathtub. There isn't a shower. There isn't a shower. ¿Por qué no hay shower? Porque esto es un bathtub, es una tina, no hay una regadera, sino una tina. Okay. Question, is there a mirror in your bathroom? Yes, there is. Is there a dog in your bathroom? No, there isn't. Good job. Is there somebody in your bathroom? No, there aren't. No, there aren't. Okay. Ojo, somebody, anybody. Traten de estudiar eso un poco, eh? Good job, guys. Muy bien. Let's go. Oh, okay. My living room.
espero que revisen esta presentación cuando se las envíe, es muy útil. Before we move on, antes de continuar, list again, I'm sorry. So let's do it one more time. We are 9. En todo eso pongan la presentación anterior. No, porque necesito, acuérdense, les decía que ese momento lo auditan, entonces es como todos tienen que tener su cámara encendida, tener su nombre completo para que esto sea bien auditado por ISAFOR, okay. So, let's see. Igual ya les voy ahorita les voy a enviar el link. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Present, teacher. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present, teacher. Eric Mauricio Cruz Guevara. Ruger. Present, teacher. Again. Okay, Cruz Guerra. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Ramírez. Present. Franklin Eliseo Molina Castillo. Ahí está Franklin. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present, teacher. Good. Sorry, Eric, just a minute. José Andrés Martínez Pérez. Present, teacher. Excellent. José Calixto Díaz Medrano. Present, teacher. José Roberto Iraeta Reyes. Present, teacher. Karina Xiomara Vides de Rivera. Kevin Alexis Torres Alguero. Hello. Kevin. Okay. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Noé, I'm sorry, Noel Amilcar Arias Avendaño. I'm here, teacher. Good. Raúl Edgardo Sarceño Vides. I'm here, teacher. Good. Ruth Judith Cepeda Galdames. Present, teacher. Silvia Marina Hernández Fuentes. Present, teacher. Susana Andrea Urbina Leiva. Present. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. Thank you. And Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Excellent. Okay, let's continue. Pero sí, le voy a hacer caso a su compañera. Creo que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, como dicen las cosas. Let's see, que les envíe esto para que ustedes puedan accesarlo. Un consejo, accésenlo en modo incógnito. Si van a hacerlo desde una computadora, eso les va a ayudar mucho para no tener que estar metiendo su correo ni nada en esa página. Okay. Good. Let's continue. Ahí está la presentación, pero revísenla después si pueden, ¿ok? Ahorita lo importante es poner atención y colaborar en la clase, ¿no? Estar participando en la clase, todos, porfa. Ok. So, vamos con contables plurales. ¿Qué puedo decir de my living room, ok? My living room. There are some animals. Les puedo ampliar mucho la imagen, pero esto, con esto me vuelvo loco. There are some books. There are some books. Good. There are some books. Mm-hmm. There are some bubbles. Some bubbles. Good job. There are some children. Oh, cuidado. There are some children. There are some child. Acuérdense. There child, children. Child, children. Child, children. Child, children. Okay. No agrego la S al final. There are some parents. Repeat, parents. 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 Don't say parents, right? Parents. Parents. Okay, you got it. You got it, very good. That's positive. Let's go with negative. Teacher, ¿puede volver a poner la pantalla? Oh. Esa anterior. Sí, esa. ¿La anterior? No, esa. No había terminado de copiar. Ya está la presentación en el WhatsApp, Carmen, para que usted la pueda abrir, revisarla, imprimirla. Ah, ok, gracias. Ajá. Igual pueden volver a ver el video, les decía, ¿no? Para revisar el contenido. Si tienen alguna pregunta, ese es el punto ahorita. Ok, y para asegurarnos que están aprendiendo, equivóquense, por favor. Por favor, equivóquense, ese es mi trabajo, ¿eh? Y con todo el respeto se lo digo,
De nada sirve estar escuchando solo 3, 4 personas, somos 20, ¿sí? Porque ya me aseguré, ahorita los 3, 4 que me están contestando, wow, super good, muy bien. Entonces, los demás, necesito escucharlos ante todo si tienen la cámara apagada. Lo que voy a empezar a hacer es, ya cuando entremos de yendo a hacer dinámica, es elegir a los que tienen pantallas apagadas. So, sorry. Anyway. That's fair, right? Suena justo, okay. So, there aren't any chairs. Con lo anterior no quise decir que el que siga hablando, que siga hablando. No, que no siga hablando. No, come on. Si ven que nadie habla, dele. There aren't rabbits. There aren't any rabbits. Rabbit. Good. There aren't there any rabbits. There aren't any windows. There aren't any windows. True. True. There are a flame. Oh, there aren't any flames. Yeah, there aren't any flames. Plurales. Ok, vamos con plurales. Por eso estoy ocupando are, no is. There aren't any cars. There aren't any cars. But it's in the living room. Where? There is a toy car? Where's the toy car? I don't see a toy car. Esta imagen, si la pueden ver desde el computador y la amplían. No se vayan a asustar, pero está llena de dibujos. So, ok. Vamos con questions. Let's go with questions. Let's go with questions. Are there any shelves? Are there any shelves? Yes, there are. There any toys? Are there any toys? Yes, there are. Yes, there are. Uh-huh. Wow. Are there some toy trains? Decíamos que some va con negativas y, perdón, con positivas. Todos, ¿eh? Solo con positivas ocupo some. Sería any, Andrés. ¿De nuevo? Are there any toy trains? Are there any toy trains? Ojo, toy trains. Are there any toy trains? Everybody? Is shelves. Shelves, good job. That's podría decirse repisa, pero en las gasolineras. Estantería me salió estantes. En excelente. En los supermercados y en las gasolineras hay estantes. Hay muchas maneras de traducirlo. En este caso, ¿querés diferenciar las repisas, los estantes? Pues entonces agregas un adjetivo que lo califique antes. En este caso, ¿cuál sería? ¿Para qué es? Eso se hace buscándole el uso al objeto. Entonces, ¿cómo califico de qué son estas, de estos estantes? Como vitrinas. Muy bien, Amilcar. Solo, muy bien, Amilcar. Solo que en inglés, lo que acabas de hacer, pongo el adjetivo antes del nombre. Mi nombre es shelves. ¿Cuál sería el adjetivo? Entonces, decías, Amilcar. Book. Ok. Ahora, número dos. Los adjetivos no se pueden pluralizar. Entonces digo book. Pluralizo el nombre. Shelves. Shelves. Una lección más. Aquí lo voy a poner en el grupo, en el WhatsApp. Bueno, no sé si ya les enseñaron esto. Yo sí me salgo del libro un poco porque hay ciertas cosas que no están. Por ejemplo, el uso de cómo se pluralizan los nombres irregulares. La pluralización irregular de los nombres. En este caso, si te fijas, dice shelves. Singular. Shelf. Shelf. Una. Shelf. Ok. Shelf. Shelves. Shelves. Ahí, hacer la V, te mordes el lado inferior y soplas. A veces no. Un ejemplo más común sería la palabra wolf, que aquí tengo uno en la par. Ok, wolf. Y el plural sería entonces
wolves, es decir, las palabras que terminan en su singular con sonido F, sonido F, para pluralizarlas se vuelven V-E-S en lugar del sonido F. Leaf, leaves, hoja, hojas. Una más, thief, thieves, thieves. ¿Qué he puesto en su chat de Zoom? Repisa, lobo, hoja, ladrón. Esos son plurales irregulares. Así como people es el plural de person, right? Child. Children. Children. Cuidado con la S. My, mouse. 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 Ah, you got it. ¿Quién dijo mouses? Yo decía mouses cuando estaba aprendiendo y créeme que duré mucho tiempo con eso. Nadie me corregía. Hasta que un chero que era deportado me dijo, ojo con los deportados, si te dejan un chero que acaba de venir, dice, no papá, háblame inglés. Talk to me in English, please, I'm learning. So, it correct me, decirle, corregime, si es posible, un pequeño, coscorrón, ¿verdad? Para aprender más rápido. No, broma, eso se aprende mucho. So, decía mouses, no, mice, mice, bien raro eso. Mouse, mice, and so on, right? Google it, busquen eso en Google, plurales irregulares en inglés. Okay, let's go. So, this is simple, teníamos singulares, plurales. Contables, los dos. Lo hemos hablado de contables hasta ahorita, Solamente de contables. So, let me see if I should I continue. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Let's stop for a minute. Any questions? No questions. Questions? No, yet. Not yet. Bien, si lo notaron, después del verbo to be, viene un countable, un cuantificador, okay, un quantifier, perdón, it's a quantifier, un cuantificador. En este caso solo hemos visto artículos como cuantificadores, a, an, some, any, okay. Pero esta noche tenemos que hablar también de quantifiers según su libro. En la página page 41. Ahora, algo que me encanta hacer a mí es grabar esto para que ustedes puedan tener una herramienta después de la clase, quedarse solo con lo que ven en la clase en estas dos horas. No es algo muy productivo. Si de verdad están desesperados por aprender inglés, que espero que así sea, pues busquen de todo lo que puedan, ¿no? Yo encontré que esta es una buena manera de hacerlo. Déjenme ver, spotlight for everybody. I'm gonna see. Ok. ¿Pueden ver mi cara horrible aquí en la pantalla? ¿Sí? Sí, ¿verdad? He fijado mi imagen para que ustedes la puedan ver con el propósito de poder revisar esta parte del video después. So, ya sé que es lo raro, no había bajado el monitor. Ok, ahí estamos. Yo decía, ¿cómo me está costando alcanzar la cámara? Ok, good guys. So, sorry about my ugly face. Voy a leer esto. Nadie repite, solo que quede grabado la articulación. Lo leeré primero de una manera despacio, de una manera lenta y luego normal, Para que ustedes revisen y puedan repetir tranquilos después, So, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Sorry, I missed something. Se me olvidó algo, voy a volver a comenzar. Here. Okay, de nuevo. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need?
A girl, I repeat, a girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again, again, again. Bye-bye. Bye-bye. So one more time. Y esta vez solo voy a pronunciar palabras que en mi criterio, en mi experiencia, se les dificulta en este nivel. Pregunta rápido. Alguien que me diga, ¿pueden ver el puntito? Yes. Excellent. Yes. Thank you, guys. Thank you. So again. No veo, es el cuadro que usted puso. Sí se ve gris. Yes. Son dos cuadros, bueno, son tres cuadros yes. grises. Este es uno, este es otro, y este es otro. Yeah. Yes. 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 Ok, good. Una vez vean el video, se va a poder ver este recuadro que es mi rostro, ok. Ok. Thank you, guys. Gracias. Ok. Seguimos. Ok. Ok. Good. So, help. Help. Melbourne. Burn. Y eso lo logro haciendo una R hacia atrás. Melbourne. Bill. La L se enrolla la lengua. Building. Aaron. Aaron, como el hermano Moisés, no es broma. I don't live here. Buildings. Buildings. Obvia la U. Buildings. Okay. A girl. 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 Noten cómo mi boca hace una U por la R. Y la L me obliga a enrollar la lengua hacia atrás. A girl, a girl, a girl. Told, told. El pasado de tell, decir, told. Main, y aquí uno en los sonidos. Main's, Main Street, Main Street. I know it, I know it. Down street, I'm sorry, down the street. The street, the street. Left, left. Oh, something, something. La TH es una Z en nuestro lenguaje. Cada vez que ves una TH es una Z. A veces vas a soplar, como en esta ocasión, a veces no. Pero el punto es, tu lengua siempre entre los dientes frontales, a veces soplas, a veces no. Something, something else. Center, puedo decir center o center. Center, center, center. Between, between. Interviews, interviews. Again, a. Again, again. Okay, one, two, three. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street.
I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. So that's page, I lost it. That is page 41. That is page 41 of your workbook. Okay. So la página 41. I'll send you a screenshot right now to your WhatsApp so you can practice quickly for a few minutes. Bien, vamos a practicar esto para tener en contexto cómo se utiliza there is, there are. ¿Alguien tiene alguna pregunta o necesita saber qué quiere decir alguna de las palabras en inglés? Sí, teacher, tal vez sería bueno que nos leyera la oración, bueno, el párrafo, ¿verdad? Para, hay algunas cosas que no se comprenden, ¿verdad? Ah, ok. Sería bueno que pusiera la imagen. Ah, de ahí se las envía el WhatsApp. Uno, dos, tienen que tener su libro ya a este punto. Ya lo tienen que tener descargado. Ahora, una cosa, chicos. Algo que yo aprendí de nuevo. Y saben, se lo voy a contar, yo estoy trabajando en un programa personal para personas de muy escasos recursos para aprender inglés. Una cosa, la traducción tal cual, cada vez que estás aprendiendo algo nuevo, no es algo bueno. Cuando estás practicando pronunciación, olvídate por completo de traducir, porque español ya sabes. Entonces, vas a aprender el español o lo vas a aplicar durante la gramática. Allí es donde tengo que saber qué estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo para poderlo traducir? Y principalmente para entrar en el tema, en el contexto del tema gramatical que estoy viendo. Porque es un problema que tenemos los adultos. No sé si su teacher lo hizo cuando les enseñó el presente simple. Yo lo primero que hago es, vaya, a ver... Vladimir, deme una oración en presente simple, por favor, en positivo. I'm happy. En español. Yo estoy feliz. Ahora, perdón, una aclaración más. Una oración en presente simple, en positivo, en español, con una acción. Yo como mucho. Muy bien. Amílcar. Yo estoy corriendo. Ok. Oh, momento. ¿Yo estoy corriendo? Bueno, yo corro. Y vamos llegando ya. Patricia. Una oración con acción. Es decir, bailo. Yo bailo. Excelente. Puedo agregar más, vea, merengue, lo que sea, tal día. Vamos a ver, Jennifer alias. Elías, sorry. Yo estoy en clases. Yo estoy en clases. I'm in class. Verbo to be, pero siempre eso es presente. Entonces, ¿qué ocurre? Y todos, yo trato de poner siempre en contexto al adulto del tema gramatical que estamos viendo, porque a veces pasa eso, ¿no? Dicen alguna oración en pasado o en futuro y hay que ubicarnos en el presente simple. Entonces, ahí sí veo la gramática, el español. ¿Qué quiere decir tal cosa? Ahora, es lógico que a este punto no entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer para ir entendiendo? Hagan la dieta que les puse y verán que súper rápido van a agarrar la estructura. Para ayudarles, vamos a ver. Esto lo vi en el básico 1, en el módulo 1. Hello. ¿Ok? Estoy diciendo hola. Los bichos de... ayudarme. Excelente. Ahora, ¿no han visto modales? Y esta es una cosa. El libro, los libros de este programa... y todos los programas de inglés, cuando hablan en una conversación, a veces se pierde el contexto de la gramática, porque no han visto el poder modales. Can you help me? ¿Sí? ¿Ya vieron do you help me? Pero no tendría sentido en ese contexto. ¿Ya vieron las WH, me parece? Where, ¿verdad? El verbo to be. Acabamos de ver el artículo the, que va siempre antes de nombres comunes.
Ojo, eh. Where is the Melbourne building? ¿Dónde está el edificio Melbourne? Okay. I don't live here. Esto es presente simple en negativa. Sujeto, auxiliar en negativo. El verbo en su forma base y el complemento. ¿Qué quiere decir here? Aquí. Aquí. Aquí, aquí. Right? So, ¿qué dice acá? No vivo aquí. No, no vivo acá. No vivo aquí. Entonces, y punto es, de nuevo, don't worry. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué no te preocupes y no me preocupo? Porque lleva el don. Yeah. Entre dos personas la conversación, y podría ser hasta entre tres, pero está en contexto que Tania está diciendo no os preocupéis, si fuesen varios, no se preocupen. O en este caso, no te preocupes porque solo está hablando con Will. Entonces, don't worry, por eso no hay un sujeto antes. Ok, lo que estamos viendo, there are four buildings. ¿Qué era there are? Plural. Plural de I, ¿verdad? Ok, what's four? What is four? Cuatro. 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 Cuatro edificios. Y eso está en plural. Ojo, si ocupa el verbo en plural, el nombre va a estar en plural. Buildings, there are four buildings. Y aquí four es un adjetivo, numérico, four buildings. Y continúo, which, ¿qué quería decir which? ¿Cuál? 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 Que va acompañado de one y por sí solo significa cuál. ¿Cuál? Ok. Auxiliar, do, no se traduce, you need. ¿Cuál? ¿Cuál tú necesitas? Ok, se ve raro, ¿no? ¿Qué quito? ¿Cuál necesitas? There you go. Ojo con eso. A este punto todo te va a sonar como que, uy, eso suena raro. ¿A qué le puedo quitar? ¿O qué le agrego? ¿Qué le hace falta? Porque el inglés se traduce a tu manera. Si tú has leído mucho español, pues ahorita vas a tener mucho vocabulario en español, ¿no? Y la manera en la que yo interprete algo no va a ser la misma en la que le interprete Patricia. ¿Tiene sentido, sí o no? Yes. Yes. Mm-hmm. Ok. Si te digo, where is the thing? Where is the thing? I mean, Edwin, ¿cómo lo entiendes? Where is the thing? ¿Dónde está la cosa? Ajá, y otro podría decir, ¿dónde está el volado? Right? Salvadorian, ¿dónde está el volado? Right? That's it. El chunche. So, el chunche, right? Coloquios, al final, que todos podemos ocupar. Okay, and so on. Vimos a, que era un artículo, decíamos, uno, una, right? Girl, una chica. El teacher dijo cuando estaba leyendo que eso quiere decir que... Tell. Me dijo. Ajá, es el pasado de decir, decía. Told. Ahora, este verbo tell es directo. Por eso siempre va a haber un objeto después de él. Told me, told you, told her. Tell me, tell her. Tell your mom. Y así, ¿no? Dile a tu mamá, dile a tu papá. No digo say her, say you. Bueno, Lionel Richie se equivocó ahí, violó la regla gramatical diciendo... Say you. You got it. Sorry, guys, pero muchas de mis referencias son música porque sí aprendí a hablar inglés. Say you, say me. Debería decir, tell you, tell me. Hubiese sonado raro. Ok, so that's the point. Ahorita vamos a abordar, vamos a practicar pronunciación. Paso uno, demuestro cómo se hace, que fue lo que acabo de hacer. Paso dos, lo divido en grupos. Ustedes practican 5, 10 minutos, 15. Si veo que está costando un poco, yo voy por grupo, ese es mi trabajo, evaluar cómo están haciendo el task, que se llama, por eso el programa ocupa el approach de task-based learning, que es aprendizaje por medio de tareas. ¿Okay?
su tarea ahorita es repetir cuantas veces sea posible ese role play. Ya vieron role plays, ¿verdad? Con la teacher. Sí. Uno es Will y el otro es Tania, right? O la otra es Tania. Okay, so don't worry. Let's practice. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas alcance? El punto es repetir. Y si tú ya tienes cierto conocimiento de inglés, okay, ayúdale a tus compañeros. Si crees saber cómo se pronuncia algo y le está diciendo mal, a girl, no, decirle, hey, compañero, es girl, creo que es girl. Okay? Simple. So we're going to be 4 groups. Vamos a hacer 4 grupos. Nadie se queda en este salón. Todos aceptamos la invitación. Nada de, uy, se me cayó el internet. Uy, se me cayó. Let's go, guys. Practice. Porque por último voy a elegir a alguien al azar. Y esa persona va a pasar al frente a leer junto con otra. Y yo le voy a evaluar. Y luego otras 2 parejas en that's it. Okay? Good. Let's go. Franklin, Kevin, and Judith, let's go. Hola, Franklin, Kevin, Judith. Si se pueden unir al grupo, porfa. Practice. Hello. Yo no estoy aquí. Queríamos saber qué vamos a hacer. Okay. Bien, les explicaba que vamos a ir a la página 41 de su libro para practicar la conversación entre Will y Tania. Por ejemplo, si lee ustedes Tania, Calixto sería Will. Entonces solo va a leer donde dice Will, Calixto, y usted solo donde dice Tania. Ahora, okay. ya terminan la primera repetición. Ok, van Raúl y Judith. Ya terminaron ellos, ahora Calixto y Raúl, o Judith y Silvia, y así vamos rotando. El punto es hacer eso cuantas veces sea posible, ¿ok? Solo leen. Okay. Good. Ok. Ok, voy yo primero con Will. Ok, si quieres hazlo tú con Silvia y yo practico con... Habla de mí, digo, Mainstreet, el teacher dijo que tenemos que unir las S, Mainstreet, de un solo. Main street. Okay. Bueno, yeah, I know it. It's down the street on the left side. Okay, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye, ahí vamos nosotros. Te voy a hacer Will. Okay. ¿Pero quién es nosotros? Amílcar y yo, ¿verdad? O me han dejado ignorada, literal. Es que estaba Eric. Bueno, pero. Vaya. Okay. Lo siento. ¿A quiénes van entonces? No, sería usted con ella. Con Yvette, vale. Está bien. Espérenme que cerre la pantalla. Hoy voy. Hello, can you help me? Where is the Belson buildings? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings which do you need. Which one do you need? Repeat. Which one do you need?
Perfect. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? Pero dijo otra palabra en center. No me recuerdo. Center. Ah, the training center. There are. Bueno, que lo voy a copiar. Ya nos vamos. Terminado. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers. A lot of training centers of the building between Mint and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Hay que practicar mucho, no va a ir. Ay, cállate. Ojalá que pasamos tú y yo porque, ay, qué vergüenza. Sorry. Okay, everybody, say thank you. Thank you. Oh. Thank you again. Thank you. Mm-hmm. Okay. Si quieres, Patricia. Sí, profe. No. Solo aclarar eso. Es una Z, acuérdense. Thank you. Ahí está, soy que chivo se oye. En lugar de decir el típico, thank you. Thank you. Y de manera general, sin nadie específico, thanks. Thanks. That's it. Okay, keep going. Yo no estoy aquí, ¿eh? No, sí. Come on. Okay, entonces, Patricia, podemos practicar, puede ser. Will o Tania, como desee. Tania. Okay, entonces inicio. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. They aren't for building. There are. Sí, there are for Buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. No sé si Yolanda. Yolanda se Carmen pudo... estaba ahí. Ajá. There are four buildings. Which one would you need? Building. Ay, perdón. I hear told me to go to the building or my secret. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye.
Good. Good, you got it. Very good. A lot of. There you go. A lot of. You said something, Roberto. Estabas practicando una palabra ahí que te costa. Sí. ¿Cuál era? Buildings. Ajá. Noé, Jennifer, enfóquense en no decir la U. Buildings. A ver. Buildings. No digas la U. Olvídate de la U, Noé. Buildings. Dings. Ahí estás. Buildings. Buildings. A ver, Jennifer. Buildings. That's it. You got it. Ok. Recomendación, todos. Vean el video. Repitan. Ok. It's very simple. Ok, one more time. We're almost done. Ya casi terminamos. Queda un minuto, ok. Ok, comienza Eric. O oh, Jennifer, no sé. Comienzo yo, pues. ¿Quién me sigue? Ahorita. But, hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Eric. Don't worry. Hola. Don't not hurry. Where are for working with whom do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I call it is down the street on the left side. Hello, teacher. Hey, Raul. It's been so long. Okay, let's wait for the others. Creo que voy a aplicar la técnica del último en llegar. No, porque ahorita todos van a venir. Ok, ya volvieron todos. No me fijé quién volvió de último, que es lo que suelo hacer para elegir a alguien. Guau, guau, guau. Ok, let's see. So. Solo voy a elegir una pareja de tarde. Let's see. Patricia. Pat. Hello. What's your favorite color? My favorite color is black. I knew it. Edwin, Mauricio. I love black. I love black. It looks like you too. So choose a couple. Selecciona una pareja. Choose a couple. Especially if they have the camera off. Okay. Yvette Martínez. Esta es la única parte positiva de tener la cámara apagada. Es la parte, la única parte positiva de tener la cámara apagada. Que el que te elige es porque como no ve quién sos, vea. Pues sí. So let's do it. Okay. Qué malo, Edgar. Okay, guys, ahorita déjenme compartirles la pantalla porque vamos a aplicar lo que yo suelo hacer. Ojo, niveles básicos, man, ahorita tenés que aprovechar al máximo. O sea, si tenés un profesor loco, como yo, tenés que aprovechar el hecho de que le guste enseñar, muy importante, pero que su teacher así fuese también.
¿Por qué? Porque ya después, dentro de ese programa, en los niveles intermedios, ya no se trata de estar leyendo tanto, ya no hay conversaciones como estas, sino que ya vienen cosas como, mira, bueno, yo lo que hago en el básico 6, de hecho, es enseñarles a hacer un flujo de efectivo en inglés, que ustedes sean capaces de hacer su propio flujo de efectivo dándoles casos prácticos y de luego lo exponen. That's it. ¿Qué es un flujo efectivo? Ahí lo va a ver, mamita. Sí, ejemplo. Es fácil, hombre. Es cuando todos tus ingresos los comparas con tus egresos mes a mes. Eso es algo que deberías de hacer mes a mes. No deberían enseñar esto en bachillerato, de hecho, o en tercer ciclo. Todos tus ingresos contra todos tus egresos. ¿Cuánto te queda? Mes a mes. Siendo bien consciente. Y ahí puedes tomar decisiones muy prácticas de en tu economía, qué cosas reducir, por qué estás gastando tanto en el súper, por qué me sale tanto de la electricidad, y ahí vas, te presupuestas mes a mes, mes a mes. ¿Ya? O sea, es un presupuesto, elaboración de un presupuesto. Entonces. Sí, es una evaluación de un presupuesto poco a poco, en realidad te sirve para presupuestarte, pero es tu realidad, por eso se llama flujo de efectivo. Entonces, en base a lo que vas recolectando de información, te vas dando cuenta de quién sos económicamente y qué puedes hacer para paliar la situación. ¿En qué estás gastando de más? ¿Qué podrías hacer para ahorrar? Si tenés una meta futuro, eso ayuda muchísimo. Pero ese es otro tema. Ok. So, let's go with this. Ready? Edwin and Yvette. One. Everybody else, pay attention, please. One, two, three. Action. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I knew it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and Ken Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Hey, good job. Like it. Very good. Just repeat with me. Do. 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 Okay? Do. Yeah. Sí, suele ocurrir decir do ahorita. Ahora, hey, miren, rápido. No sé quién me decía, teacher, tradúzcame, porque es importante hacer este ejercicio. Todas estas letras, sí o no, que ya las viste desde que naciste. Desde primer grado venís viendo las mismas letras y tu cerebro dice, el ello, can, yo, help, me, where, is, Melbourne Building. Así las has aprendido hasta ahora. Entonces, ¿qué es importante? Recalcar eso. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque ahora hay que enseñarle al cerebro que estas letras se leen de manera diferente. Eventualmente tenés que dejar de ver lo que leíste y aprender a memorizar frases cortas. Y repetir, 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 repetir. ¿Ya? Visualizar las letras, ver ese do, ese do en la cabeza y decir du, 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 du. Se le va a quedar. ¿Ok? Hay que desaprender para aprender. So, next. No. 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 I know. A ver, de nuevo, Yvette. I know it. I know it. Very good. Next. It's down. It's down. 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 Mira, down. 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 Ahí está. tiene que terminar tu boca haciendo una U. Down. Down. Excelente. Ok. Siguiente. Todos estaban diciendo a lot of training. Fue mi error quizás no hacer énfasis en esto. A lot of. 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 There are
a lot of, there are a lot of, there are a lot of training centers. There are a lot of training centers. Intentemos, Ivette. There are a lot of training centers. Excellent. There are a lot of training centers. There are a lot of training centers. Ese es una, el último consejo quizás de hoy. Partilo en partes. Secciona la oración porque así se te hace más fácil. Lo que yo acabo de hacer es un ejercicio. There are a lot of training centers. ¿Ves? Tampoco creas que yo soy experto, que yo puedo hablar súper bien. No. Créanme, aún después de 33 años, sigo teniendo ciertos estragos, aún dudo de mí mismo en ciertos aspectos, aunque crea tener la razón. Siempre es bueno dudar de uno. Okay. So read the conversation again and answer the questions. How many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings are there? Melbourne buildings. Uh-huh. There are four Melbourne buildings. Melbourne buildings. I don't like these words. Melbourne buildings. Okay. There are four Melbourne buildings. Okay. Where is the building where Will wants to go located? Where is the building where Will wants to go located? Where is the building? What's the name of the street? On Main Street. On Main and King Street. Yeah. On Main and King Street. Okay. Solo tengo dos estudiantes en la clase. Come on. Last one. How many training centers are there? Where are they? How many training centers are there? And where are they? Give me the whole sentence. There are four. There are a lot of training centers. Wait, but the question is how many training centers are there? And where are they? There are a lot of centers on the building between Main and King Street. Yeah, that could be the answer, totally. Mm-hmm. Yep. You got it. Okay. So on your book, on page 42, you have today's class. Tienen la clase de hoy en la página 42. So, ¿cuál será su tarea? ¿Tarea? ¿Qué? Hombre, este maestro está loco. Yeah, I know. Practiquen, no se queden solo con lo de las dos horas. A página 42 está la gramática que hemos visto, explicada desde la perspectiva del libro dentro de Inglés para el Trabajo. Entonces, agregamos eso. Háganlo para mañana. En los primeros minutos de clase vamos a revisar esto. ¿Ok? Apóyense en la presentación que les he enviado. Hay más ejercicios ahí. Y si tienen alguna duda, me escriben mañana. Les puedo contestar durante la mañana, que es que estoy trabajando. Yo trabajo de 5 a.m. a 12 y media en el call center desde la casa. Entonces, les puedo contestar a esa hora facilito. ¿Ok? Any questions, doubts that you may have, cualquier duda o pregunta que tengan referente al programa o en cuanto a su aprendizaje, si tienen algún talón de Aquiles que me digan, mire, teacher, es que yo lo leo, lo entiendo. ¿Cuál es la otra? Lo leo, lo entiendo, lo... Se me olvida siempre la otra. Lo escucho. No. Yo lo entiendo, lo leo y lo escribo. Yo lo entiendo, lo leo y lo escribo, teacher, pero hablar es lo que me cuesta. Que soy de toda la gente. Si creen que algo que ustedes hayan dicho, es que este volado es lo que me cuesta, ¿qué hago? Entonces escríbanme, don't worry. Ok, me quedo con Raúl Edgardo Sarceño Vides por 10 minutos. Let's go, enjoy the night. Teacher, ¿la lista? Ahorita. Carmen Yolanda Campos Benjivar. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present.
Eric Mauricio Cruz Guevara. Present, teacher. Evelyn Patricia Ramírez Ramírez. Here. Good night, Franklin Eliseo Molina Castillo. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present, teacher. Good night. José Andrés Martínez Pérez. Present, teacher. Good night. José Calixto Díaz Medrano. Present, teacher. José Roberto Iraeta Reyes. Present, teacher. Karina Xiomara Vides de Rivera. Okay. Kevin Alexis Torres Alguero. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present, teacher. Good night. Good night. Noel Amilcar Arias Avendaño. Present, teacher. Good night. Good night. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present, teacher. Ruth Judith Cepeda Galdames. Silvia Marina present, Hernández teacher. Fuentes. Thank you, Judith. Present, teacher. Good night. Good night, Silvia. Susana Andrea Urbina Leiva. Present, teacher. Good night. Tania Ivette Martínez Marenco. Present, teacher. Good night. Good night. Vladimir Alejandro García Navarro. Present. Good night. Good night. So I'm staying with Raúl Edgardo. Teacher, solo una consulta. Hey. La palabra Melbourne, ¿qué significa? Melbourne, creo. Melbourne. Ajá, Melbourne es un nombre propio. Ajá, por eso es por eso. Si para aprender esto, el nombre propio, si va otra palabra después, ok, puede ser Melbourne Street, creo que dice. Ajá, Melbourne Street. Ah, pues es la calle Melbourne. Ok. Sí, porque no tiene traducción, vaya, entonces por eso le preguntaba. Okay. Sí, correcto, gracias. Muy bien. Melbourne Building, dice el edificio Melbourne. Okay, gracias. Okay. Good You're welcome, Calisto. Good night. Okay, Raúl. Hello, good evening. Hello, teacher. How are you tonight? I excellent, teacher. Okay. Bien, Raúl. Supongo que no te sirve la cámara. Bien. Sí, ok, si gustas. Bueno, Raúl, mucho gusto. Yo estas sesiones trato de, bueno, cuando es la primera vez que soy con alumno, hacer dos preguntas bien concretas. ¿Cuál ha sido tu historia con el inglés? ¿De dónde vienes con esto en inglés? Y pues, ¿qué está haciendo Raúl, aparte de recibir las dos clases, las dos horas clase? ¿Qué más haces para, como para aprender? No sé si ya venías aprendiendo. Fíjese que no. Solo lo de las clases de bachillerato. Y ella no. Uh-huh. Que fue ya hace rato. Sí, sí, okay. Sí. Ok. Para aprender, pues, Spotify. Con las canciones en inglés. Ok. ¿Qué tipo de canciones estás escuchando? Y las baladas rock. Ok. El rock. Uh-huh. Uh-huh. Hay que prestar atención a la velocidad de la música. Sí, está de Coldplay. Son Coldplay. Son un poquito más. Tiene su acento británico, sí, sí, solo que a veces él no articula, que es lo importante, él no articula muy bien. Adele articula, de hecho, si se le escucha en una entrevista a Adele, no se le entiende nada. Yo no le entiendo mucho. Todavía a este punto me quedo. Porque es inglés británico. ¿Cuál sugiere usted? Sí, no, está bien, dale con Coldplay, si te sentís cómodo. Pero el punto de nuevo es que vaya un poco lento la canción para poder comprender qué es lo que está diciendo. ¿Te gusta la música? Hay una herramienta muy adictiva. Se llama Lyrics Training.
lyricstraining.com. Ahorita te envío el link. Eso sí, advertencia, esto es adictivo. De verdad, es música, ¿no? Si te gusta la música, es como... Déjame ver, a ver. Bueno, aquí está el link. Desde el celular puedes descargar la aplicación. Ah, también lo voy a enviar. Acá en Zoom, si gustas en WhatsApp también. Ahí está en WhatsApp. Entonces, eso es como muy adictivo. Puedes crear tu propio usuario. Y el punto es reproducir un video de YouTube que va con los subtítulos abajo. Entonces tienes dos opciones. Puedes ir escribiendo la palabra que falta, porque el juego es un juego usando la letra de la canción. Entonces, si seleccionas selección múltiple, te salen cuatro opciones, dos a cada lado del celular. Entonces, lo que tú escuchas, seleccionas la palabra. Te equivocas, se detiene el video. Hasta que selecciones la correcta. Hasta que la correcta. Y ahí sigue el video, ¿no? Y ahí vas, equivocándote, aprendiendo, haciéndola varias veces la canción. Entonces, parece que la versión gratuita puedes jugar hasta 7 veces, si no me equivoco. Para que se desbloquee, pues hay que esperar 24 horas y ahí vas. Pero tienen una librería de música. Está Bruno Mars, está Ed Sheeran, Harry Styles. Música nueva, hay música vieja también de los Beatles. Híjole, es okay. Bárbaro la librería que tienen. Muchos son británicos, las canciones. Está Maroon 5, Coldplay, and so many others. Maroon 5 también es buena. Sí. Mira, todo está en que tú te adecues, ¿no? Así como dejar de escuchar a Paquita la del barrio, pues, o sea, cosas que uno suele escuchar en su entorno y enfocarse solo en inglés. Ahora, algo que yo recomiendo mucho y la manera en la que yo aprendí fue, como me gustaba la música, claro, en mi tiempo no existía el internet así de lleno, ¿verdad? Pero podía buscar la letra de las canciones, copiaba la letra en un cuaderno, en mi caso, tú la puedes imprimir la letra y agarrar una canción por semana. Paso uno, ese. Descargar la canción, dejar un espacio entre cada línea. Número dos, ese mismo día puedo empezar sin abrir la boca durante 2 días o 3 si es necesario. Solo escuchando con la boca cerrada y leyendo la letra. Sin traducir, esa es la regla de oro, no traducir. Solo estoy escuchando y voy leyendo la letra. Durante 2 días que le dedique una hora diaria a esto, mi cerebro va a entender automáticamente que lo que está leyendo es lo que está escuchando. El primer día lo va a hacer. Segundo y tercer día, si es necesario. Ya tengo seguridad. Ya me siento con confianza. Ok, empiezo a leer, no a cantar, a leer tal cual estoy escuchando. Eso hago el cuarto y el quinto día. Una canción en una semana. Cuarto y quinto día. El sexto día ya empiezo a cantar y me la paso cantando la canción hasta que yo me siento en confianza. El séptimo día agarro mi teléfono y yo solito no canto, leo lo que dice la canción de una forma natural. Tratar de hacerlo no rápido, no lento, sino normal. Fluido. Fluido, cabal. Una vez me he grabado, pongo la canción, le doy play al mismo tiempo, poco. Y me empiezo a criticar. ¿Cómo se oye? Uy, dije. Eso lo dije mal. No, lo primero que te vas a dar cuenta es que... Qué fea mi voz. Sí sabes que tu voz, así como yo la escucho, no es lo que tú escuchas en tu cabeza. ¿No sabías eso? Es como... Lo que escuchas es el eco de tu voz. Y según uno se oye bien, bien chivo, ¿verdad? El tono de voz de uno, ¿no? Cuando se graba otra cosa. Ese es tu voz real, es bien difícil eso. Entonces, ánimo con eso, es bien importante, no tirar la toalla, sino que encontrar una cosa que me sirva, practicarla hasta agarrarla bien y no tirarla. Y luego agarrar otra cosa, buscar otra metodología. ¿Ok? Ok. Chao, okay. Ánimo. Good night. Gracias, good night. Take care. Bye-bye.